Listo a los otros. Con un plumazo en la mera cabezota. Caramba. Es bala de 30-30. Con esto van 14. En 2 semanas bien contadas. Ni más ni menos. Caramba. A ver a quién le toca la noche. 14 pelones. Enterrados ahí nomás. A 2 metros del riel. No son pelones, amigo. Son soldados. Y no caerá otro más. Este es el último. Será el último porque ya sé quién me los está matando. Buenos días. ¿Qué quiere almorzar hoy, mi capitán? Todavía nada, vieja. ¿Dónde está Miguel Diablo? Hay nomás en el corral. Me está partiendo leña. ¿Dónde te metiste anoche? Hubo un baile en San Pablo. ¿A qué hora volviste? Hace un rato, a las 7. Salí del pueblo cuando estaba amaneciendo.
¿Sabes que cada noche me están matando un centinela del puente de un solo disparo? Con el de anoche van 14. Unos muertos he visto, otros no. ¿Dónde está tu carabina? Ya le dije que la había vendido a Rodrigo Pérez. ¡Te estoy hablando, majadero! Cuando me contestes, mírame la cara. ¿Dónde está tu carabina? Ya se lo dije. Búsquela si quiere. Quítesela a Rodrigo Perea. Si puede. Sí, perro desgraciado. Perea se fue a juntar con los rebeldes armados con mi carabina. Tú se la vendiste sabiendo para qué la quería. Te voy a enseñar a respetar. ¡No le pegue! ¡No respondo de Miguel! ¡No he hecho nada malo! Eso lo veremos cuando lleguen los trenes militares. Ponte tu camisa y vente conmigo. Le vamos a formar consejo de guerra. Yo me encargo de que lo consiga. No he hecho nada malo, señor capitán. No, veremos si no a ver si hay quien me siga matando centinelas. No he hecho nada malo, señor capitán. Y yo respondo. ¡Ah, perro desgraciado! No, así no. Necesita cerrar el ojo izquierdo para ser blanco. A ver. Pero si se me cierran los dos. Ah, qué muchacho, hombre. Apunte bien. Apunte bien. Ya lo maté. Tiburcio, ¿no vas a la labor? Sí, mujer, ya vamos. Ándale, hijo, vámonos. Oye, tata. ¿Eh? ¿Por qué no quiere mamá que aprenda yo a tirar? Porque tiene miedo que te vayas a la revolución cuando seas más grande. Sí, ya soy grande, ya puedo con mi 30-30. El único que puede salvar la situación es Pancho Villa. Pero tú no tienes nada que ver con eso. Válgame Dios, mujer, parece que no quieres entender las cosas. Son los Perea. Tiburcio, ¿qué vale? ¿Ya sabes lo de Miguel Ángel? No, ¿qué pasa? Que lo anda buscando el capitán Medina. ¿Pero por qué? Por lo de los centinelas. Ah, caramba, esto sí que está mal. Vamos a ver qué hacemos allá. ¡Vamos! ¡Padrísimo! ¡Qué hubo, le Pedrito, hombre! ¡Vámonos a meter mi carabina! Un día de estos te la voy a traer. Una grande y un caballo alazán más bonito que el mío para que te vayas conmigo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Buenas, comadre! ¡Buenas, compadrito! De matar mañana, que me maten de una vez. Buenas, doña Lupe. Buenas. ¿Qué anda por ahí, Tiburcio? Acaba de entrar con Máximo y Rodrigo. ¿Habrá algo de ver? Sí, Melitón, si usted quiere. ¿Cómo no? Y si ya sabe que me gusta. ¿Qué dicen de la política? Ya han de decir lo mismo de siempre, que se van. Ya no quieren estar en su casa. ¿Qué? Se van a ir. No les haga caso. El muchacho se aguantó como los meros hombres. Y entonces el capitán Medina se le fue encima muy enojado y le dio de fuetazos. En la espalda, en el pecho, en la cara. ¿Pero quién a quién, hombre? El capitán Medina, Miguel Ángel. Oye, ¿pero qué le dio contra el muchacho? Pues dijo que él era el que le mataba a los centinelas. Miguel Ángel brincó la barda y se escapó. Bueno, ¿y cuándo pasó eso? Ayer en la mañana. La tía Lola nos lo vino a contar al rancho y dice que el capitán sospecha de nosotros. El día menos pensado nos quita del medio. Creo que tiene razón, Tiburcio. No vamos a tener más remedio que irnos a la revolución. Conforme se han puesto las cosas, es lo único que podemos hacer. Por nuestro propio bien tenemos que irnos con Pancho Villa. ¿Quién que les diga la verdad? Sí. Yo no veo la ventaja que nos ha de venir con meternos a la bola. ¿Te parece poco tratar de conservar la vida y nuestras tierras? O perderlas más pronto. Lo que pasa es que te le tiene miedo a las balas. Está ahí nomás. Eso sí que no. Si se trata de probar quién es más hombre, aquí estoy yo para ponerle la mano. Mira, mira, mira. ¿Y
Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Ah, ¿qué pasó? Muchas gracias. Gracias, comadre. Sírveme. No me está haciendo falta. Échale con confianza, viejo. Aunque veas el miedo que le tengo a las balas. ¿Qué? Si quieren darle su merecido al capitán Medina, yo me encargo. Mira, se lo vamos a dar, pero de otro modo. ¿Cómo? Antes de irnos a juntar con Pancho Villa, le volamos el puente para que no pasen refuerzos. De eso me encargo yo. No, eso me toca a mí. A mí, muchachos. No, no te agarraron por fin. Todo el día me anduvieron buscando. Tenían orden de dispararme. Yo nomás los veía con las carabinas tendidas. Hombre, pero ya lo ven. Aquí estoy. Llegas que nos vamos con Pancho Villa. ¡Nos vamos! Señor, nos vamos. ¡Vamos! Buenos días. ¿Qué se ofrece? ¿Dónde está el jefe? Allá junto a la máquina, en el primer carro, donde están repartiendo el maíz. Gracias. ¡Cállense, hermanos, hermanitos de raza! ¡Miren pa' qué anda peleando Pancho Villa! ¡Para que todos ustedes tengan que comer! ¡Ahora les doy más! ¡Luego, cuando gane esta guerra, les daré tierras! ¡Cada uno tendrá su rancho y no tendrá que seguir de peón! ¡Viva el general Villa! ¡Viva! ¡Hace, mijitos! ¡Vengan por más! ¡Vengan! Ahí están los amigos de San Pablo, los que quieren juntarse. Está bueno, ahí voy. Sigan ustedes y dense prisa que tenemos que salir dentro de un rato. ¡Viva mi general Villa! ¡Viva! Buenos días, mi general. Buenos días, buenos mi general. Días. Muy buenos días. ¿Con que ustedes son los que quieren juntarse con nosotros? Sí, señor. Sí, señor. Al orden. Está bueno. Dense por juntado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, general. Pero póngase el sombrero, hombre. ¿A qué lo compraron, pues? No, pues sí, es verdad. Sí, señor. ¿Estás bien? Seguro que sí. No, bueno, muy corrido, pero sí, de vez en cuando. Se entonces comenzarán de teniente. Conformes, mi general. Muchas gracias, general. ¿De dónde vienen? De San Pablo. ¿Qué tal nombre son? Pues nosotros, ¿qué vamos a decir, mi general? Ahí lo verá usted. Este Máximo, cuando bebe, anda por ahí gritando. Yo de que bebo vino, parece que bebo leones. Allá en San Pablo nos dicen dos leones. Arreglado, pues, que son los leones. A ver si como rugen, muerden. ¿Cómo se llaman? Rodrigo Perea. Tiburcio Maya, la orden. Melitón Botello. Máximo Perea. Martín Espinosa. ¿Y usted, muchachito? Miguel Ángel del Toro. Del Toro. Para Toro estás muy muchacho. Te vamos a decir...
Becerrillo. ¡Becerrillo! Se la regalaron. A ver, déjame verla, gordito. No, malambre, caray, se la vi yo. Luego ahí. Esos bordados son de oro, A ver, hermano. Está rete bonita, hermano. Regálamela. No, eso sí que no, hermano. Esta es para el jefe. Mira, te regalo esta otra. No, esa para qué la quiero. Mira, está mejor la mía. Oye, ¿y a quién se la quitaste? Pues a quién había de ser, pues un chango. Pues estaría muerto. Muerto, muerto, mira nomás, ya era mala expansiva. ¿Expansiva? ¡Es el polilla de burro! ¡Súbole! Parece que le fue bien, muchachito. Regular, Pancho. No, campeón. Es bien, general. Y aquí le trajimos este regalito, mi general. A ver si le cuadra. Muy bonita. Muy bonita. Y nos aventó estos balazos. Todavía está calientita, nomás atóquela, mi general.
muy bonita. Pero lo justo es que quien la gana, la aproveche. ¿No la quiere, mi general? Prefiero esta que ya me conoce. Y además no me gusta quitarle a nadie lo que se avanza. Pero hombre, nomás te voy a dar un consejo. ¿Qué cosa? Escósele aquí abajo para que pueda disparar sin sacarla de la funda. ¿Cómo? Así, mira. Aquí, guagua. ¡Aprenda, leones! Cuando tengas esa puntería, te hago general. A mí también. Muy bien, mi jefe. Bueno, muchachitos, tanto gusto de que me hayan visto. Adiós, adiós, general. Adiós, general. Adiós, general. Hasta luego. Adiós, panzón. Pues ya estaría de Dios que me tocara a mi hermano. Regálamela, ya ves que no la quiso el jefe. ¿Cuánto quieres por ella? No se vende. Ponle precio. Y aunque me la pesaras en oro. No seas tarugo, vende la hora que puedes, si no algún día te la quitamos a la mala. Ah, ¿qué verdad? No, no, no está fácil. No. Yo estoy manco. ¿Qué quieres? ¿Puedes? ¡Bravo, patrón! ¡Bravo! ¡Acércate! ¡No va a retirar! ¡Acércate! ¡Fuera! ¡Avancia! ¡Epa, de panzón! ¡No seas bruto! ¡Fijas para dónde tiras! ¡Acércate más! Porque los escribos quedaban muy largos. Ahora también a mi silla hay que cambiarle las canciones. Sí. Están muy viejas ya. ¿Qué está viendo, don Tiburcio? Que por más que aquí abajo hacemos y deshacemos, allá arriba nada cambia. Mira. Los tres reyes. Y el carrito con su cruz de estrellas. Así lo vimos en su rancho la noche antes de salir. ¿Se acuerda? Así. Mi mujer. Mis hijos. No se apure, don Tiburcio. Esto acaba pronto. Al paso que vamos, en 5 meses, en 4 meses estamos de vuelta. No te creas. Fíjate en que salimos de San Pablo en noviembre del año pasado. Parece mentira, ¿eh? 5 meses. Y yo todavía no le veo la punta a todo esto. Muchachos, ¿qué hay? ¿Qué te pasa? ¿Qué hubo? Quiero decirles una cosa. ¿De qué se trata? A ver, qué cosa. Aquí estamos ahorita todos juntos, pero mañana puede que no. La pelea cada vez se está poniendo más dura. Nomás fíjese en todos los muchachos que han caído. Nadie tiene la vida comprada. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Quiero que me prometan una cosa. Si no puedo volver a San Pablo, vayan ustedes. Los que queden. O el que quede. Ustedes no tienen hijos. Cuiden los míos. Seguro, hombre. Cuenta con eso. ¿A qué, don Tiburcio? Si alguno se muere, no será usted. Si usted nos va a enterrar a todos. Claro, hombre. No te pongas funerario. No hablen de cosas tristes, hombre. No, si ahora es cuando se debe hablar de estas cosas. Ahora que estamos aquí todos juntos. Pues yo por mí no tengo encargos. Si me toca morir antes que ustedes, ni se molesten en enterrarme. Déjenme tirado ahí donde caiga. Para destacar la aldea, cualquier lugar es bueno. Claro. Cuando es aldea como la tuya, de a 4 reales. Adiós, ni que la tuya fuera de terciopelo. Pues no será de terciopelo, pero de aquí sale una tambora. A la hora de asolearlas, todas son iguales. Y a mí me da lo mismo morir de un modo que de otro. Pues a mí no. Yo quisiera morir peleando, haciendo algo bueno. ¿Se acuerdan cuando nos metimos a la bola que nos preguntó el jefe qué tan hombres éramos? ¿Y qué le dijimos? Que ya lo vería, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Nada. Pues yo no quisiera morirme sin haber hecho buena esa hablada. Sin demostrarle al jefe lo que vale un león de San Pablo. ¡Seguro, Máximo! ¡Morir a lo macho! Que todo el mundo diga.
¡Qué pelado tan valiente! ¡Qué mira, mira! Pues, ¿de dónde nos salió tan valiente? ¿Se acuerdan cuando se andaba rajando allí en San Pablo? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? Usted, mero. Ah, yo creí que yo. No, en serio, les hablo en serio. ¿Qué? A mí lo peor que me podía pasar es que crean que morí con miedo. Pues a mí no me importa lo que digan. Yo me conformo con que a la hora de lora estén ustedes conmigo para que me cierren los ojos. Yo no. Yo quiero un buen entierro, con clarines y tambores, y que se me cuadren los soldados, como ese general que mataron antier. Así hasta gusto ha de dar morirse. Adiós, trunfo. No pides nada. A tener entierro de esos, primero hay que ser general. ¡Guardia! ¡El general Becerrillo! Bien friegue esa maquinita. No lo va a dejar tomar el fortín esta noche. Leones. Ahora es cuando pueden demostrarme que son leones y no puros gatos peludos. Por usted ordene, mi general. A ver si son tus hombres de abajo esa ametralladora. ¿Cómo no, mi general?
Ustedes corrieron, ¿no? No se puede, mi general. Tienen dominada toda la altura. Ya dejamos otro allá afuera. ¿Quién fue el muerto? Martín Espinosa. No se ve a nadie, se me figura que ya lo tuvieron viendo. Es Martín, general. Es Martín Espinosa, son sus bombas. Panzón. ¿Qué ole? Me sale el jefe. Vénganse. Ahí voy.
qué traen? Venimos con una comisión. ¿Para quién? Al general Velasco. ¿Traen armas? Ninguna. No, señor. Nada. ¡Ya, tierra! ¡Avancen! ¡Por uno! Sea. Somos parlamentarios. Nos manda mi general Pereira a decirle a usted que se ha disgustado con Villa, que ya está cansado que sus tropas las manden por donde está más feo el combate, mientras que a los villistas los tienen de refresco en los trenes. A los heridos de Villa los manda para Chihuahua a curar y a los nuestros los dejan tirados en los campamentos. Cuando llega un tren de comida, primero se llena la panza la división del norte. Nosotros estamos a pinole y agua sucia. Eso han comido toda la vida. Se juntaron los jefes de Durango y me mandan a decirle a usted que están dispuestos a dejar a Villa y a pelear de este lado si usted los admite aquí en Torreón y se les dan alimentos y haberes para sus tropas. ¿Cuántos son? Unos 6,000 hombres más o menos. Está bien. Esperen un momento. Queremos la respuesta inmediatamente. La tendrá. Se admite la rendición incondicional. Pero prevengo que los rendidos serán tratados como prisioneros de guerra. Deberán llegar en grupos de 100 y serán inmediatamente desalvados. Los jefes quedarán por lo pronto detenidos en este cuartel. Parece que esté muy desconfiado. Parece, pero puede que no lo sea tanto. Ya veremos. Por lo pronto, y para el caso de que sea un ardid de mala fe, tres de ustedes llevarán la respuesta al cabecilla Pereira. Los otros tres quedarán aquí detenidos para responder en el caso de que no regresen sus compañeros. Esta es una traición. Somos parlamentarios y no podemos ser aprehendidos. No admito que se califique el bisacto. Puede ser que los tres que vayan no vuelvan porque no convengan esas condiciones. ¡Basta! Escoja usted mismo quiénes se van y quiénes se quedan. Me quedo yo solo. Soy el único responsable de esta comisión. He dicho que tres. Yo también me quedo. Ya estaría de Dios, Tiburcio. Los tres nos quedamos. Son prisioneros de guerra. Que se les encierre y se les tenga con centinelas de vista hasta mañana, hasta misma hora. Muy bien, general. Cumpla con lo ordenado. Muy bien, mayor. ¡Berchen! Está bueno, pero fíjese que nos agarraron a la mala, peleando como los hombres, ¿cuándo? ¡De vuelta! ¡Berchen! Ya va a dar la hora. Me parece que la vamos a pasar muy mal. Y tú tienes la culpa. Debimos haber dejado aquí a los otros tres. No, no era justo. Nosotros sí sabíamos que esto era una tanteada. ¡Epa, chango! ¿Qué quiere? Saber cuándo se largan de aquí, para poder salir nosotros. Van a salir muy pronto, sin necesidad de que nos vayamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya y coma, alfalfa! ¡Ja, ja, ja!
hombre, sí, ríete. Yo no sé cómo diablos se te ocurrió eso de que nos quedáramos aquí. A mí no me gusta morir como perro, sin defenderme, sin echarme uno por delante. Matar soldados no es el objeto de esta guerra. Es a los jefes a los que hay que odiar, no a los pobres soldados que van donde los mandan. Esas son burradas. ¿Qué tal matan los soldados a los nuestros? ¿Qué tal nos van a matar a nosotros? El que se mete a esto debe estar decidido a morirse. Pero no así, peleando, con la carabina en la mano, echando muchos balazos. Esa es muerte de hombres. Digas lo que digas, fue una estupidez dejar ir a los otros. Yo iba a escoger a dos de ellos para que se quedaran conmigo y ustedes se salvaran. Pero luego se me juntaron. ¿Cómo íbamos a dejarte solo? Eres violento, gordo, pero eres todo corazón. No te quejarás de mí, Bucho. No me quejo de ninguno, ni de mí mismo, qué demonio. Sí, ya dice la canción esa que cantaban ustedes. ¿Cuál? Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Y una pasión me domina, y es la que me hizo vivir. Prisioneros, por orden de un consejo de guerra vais a ser ahorcados. Yo soy el encargado de cumplir la sentencia. ¿Usted? ¡Ah, qué caray! ¿Usted nos va a ahorcar, señorita? ¿Se va usted a desmayar cuando me vea con tamaña lengüota de fuera? ¡Corta! ¡De frente! ¡Va! ¡Media vuelta! Cuando usted guste, señorita. ¡Frente! ¡Muerte! Permítame, mi teniente, vamos a quedar demasiado cerca del enemigo. No importa. Tengo orden de que la ejecución sea lo más cerca posible de la línea de fuego, para que la vean los villistas, que se nos van a echar encima, mi teniente. ¿Tienes miedo? ¿Serán ellos? No cabe duda. Sí son. ¡Corta! Tenemos que hacer algo, pero pronto. No hay tiempo que perder. ¡Muchachos! ¡Arriba! Ya nos vieron, teniente. Están balaceando. Usted será el primero. Tanto honor me confunde. Bueno, muchachos, allá nos vemos. ¿Saben ahorcar a un cristiano? ¡Para hacer con reatas nuevas! ¡Otra cuerda! ¡Pronto! Tiburcio, nos están balaceando los nuestros.
tiren! ¡No tiren! ¡Somos nosotros! ¡Vamos, a prisa! ¿Tienen miedo? ¿Qué pasa? ¡Tiburcio Maya! ¡Becerrillo! ¿No te pasó nada, Panzón? ¡Ay, hermano! ¡Qué cerca la vi! ¡Becerrillo! ¡Panzón! ¡Tiburcio! ¡Cómo, chón, hombre! ¡Ay! ¿Y Rodrigo? ¿Dónde está Rodrigo? ¡Rodrigo! ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué tienes? ¿Dónde te pegaron? Ay, hermano, ya estaría de Dios que me tocara a mí. Lo único que siento que hayan sido los nuestros. Si no es nada, te vamos a curar y vas a vivir todavía mucho. No, viejo, esta fue de verdad. Qué chiques, mano. Ya ves, se me concedió lo que pedía. Están todos... todos los que quedan. ¡Becerrillo! Tamara, es tuya. Te la regalo. Mandé llamar para demostrarles que Francisco Villa aprecia a los valientes. Desde ahora son de mi escolta. ¿De los Dorados? De los Dorados. Yo también, general. Tú también, Becerrillo. Y además, aquí tengo algo para ustedes. A ver, deme eso. Tomen una para cada uno. Quedan ascendidos a mayores. Tres nada más. ¿Que no eran cuatro? Pues sí, mi general. Pero Rodrigo Perea se quedó en el campo, frente a la toma del agua. Pobre muchacho, qué lástima me da. En fin,
Todos tenemos que morir. Ya es tarea de Dios. Eso mismo dijo él, mi general. Agua. Te tocaron dos. Tú saliste ganando. Gracias, mi general. No, nada de gracias. Se las han ganado como los hombres. Vayan a ver al coronel Vega, el pagador. Ya tiene orden de atenderlos. A la orden de usted, mi general. General. ¿Qué hubo, Le? Dice mi general Urbina que qué hace con los músicos que agarramos ayer. Que si usted no dispone otra cosa, los va a fusilar. No, hombre, qué bárbaro. Pobres músicos. Que los incorpore alguna de las brigadas. Es que ya todas tienen su banda, mi general. Algunas hasta dos. Ah, ¿sí? Pues entonces que los fusile, hombre. ¿Qué me vienen a preguntar a mí nada? Muy bien, mi general. ¿Qué tal, eh? Ya no aguantaba las ganas de ponértela. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Donde quieran. Yo tengo ganas de echar una bailada. Vamos a la cantina esa que vimos anoche. Hay unas viejas... Es muy temprano, hombre. Espérense. Vamos primero a un lugar que yo sé. Vénganse. No, no, no. Primero vamos a la pagaduría, que es lo más importante, hombre. Que vean la mosca, ¿verdad? Seguro. Pues claro. Ahora sí no se me escapa. Hasta que le pegué. ¿Y de, eh? A ver si me hacen general, hermano. ¡Qué bruto eres, gordo! Ya no puede caminar, que no quiere porque le falta marihuana que fumar. ¡Pasó con el tequila doble!
momento. Vamos a brindar. Silencio, que hable. Por los nuevos dorados de Pancho Villa, los leones de San Pablo. Gracias, muchachos. ¡Salud! ¡Salud! Yo, Blanco, ¿no bebes por los leones? ¿Qué tienes? Estamos de malas. ¿Qué te pasa? ¿Ya se fijaron cuántos somos? ¿Cuántos? 13. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo es que es de mala pata? Anda, no seas tarugo, bébete tu copa. No, no, te digo que es de mala suerte. Uno de los que estamos aquí se va a morir esta noche. Adiós, ¿y por qué? Porque sí, hombre, siempre que se sientan 13 a la mesa, uno se muere. Yo me voy. Eso sí que no, manito. Aquí nadie se raja y últimamente se ha de morirse alguno. Para luego estar. ¡Epa, bruto! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te pasa, chon? ¿Qué tienes, hombre? Pues que aquí el Blanco dice que uno de nosotros se tiene que morir, que es que porque somos 13. Yo no le quiero discutir. Puede que tenga razón. Pero sí digo que si alguno ha de morirse, vamos a ver ahorita mismo a quién le toca. ¿Pero cómo? ¡Qué bruto! Está borracho. A ver, explícame bien eso. Pues muy sencillo. Aquí está sobrando uno, ¿verdad? ¿Seguro? Pues apagamos la luz y aventamos la pistola para arriba en medio de todos. El que tenga más miedo será el que recibe el plomazo y así nomás quedaremos 12. ¿No hay quien se raje? Un momento. Esa es una estupidez. Las balas no escogen a nadie por valiente o por cobarde. Yo le apunto a uno, y por más valiente que sea, le agujero la maceta. Ahí está la cosa. No se le va a apuntar a nadie. La pistola solita que se voltea al más miedoso. ¿Qué hubo? A mí no me cuadra ese asunto. Yo estoy muy gordo y es más fácil que me toque a mí que a los blancos. Ahora sí, Panzón. ¿A poco va a resultar que los leones de San Pablo tienen miedo? Oh, ¿tú qué dices, Tiburcio? Pues yo creo que es una burrada eso que piensan hacer. Los valientes no se prueban en las cantinas. Pero si se trata de sostener una blada para averiguar a quién le tiemblan las corvas a la hora de la hora, los leones de San Pablo no se rajan, ¿verdad, Panzón? Si le pones así, ni quien se raje. ¡Arriba! Un momento. Pero sí quiero antes aclarar una cosa. Que no será verdad que al que le toque la bala sea por miedoso, porque para eso estamos aquí, a sostener que no tenemos miedo. Nosotros somos 3, ustedes 10. Pero si le toca el plomazo al Panzón, a Becerrillo o a mí, quedan aquí otros 2 para sostener que no fue por cobarde. Bueno, arreglado pues a eso, avienten la pistola cuando quieran. Échenla para arriba ya. Espérense tantito. De una vez. Vamos a esperar a la medianoche. Faltan 20 minutos para las 12. A las 12 se echa la suerte. Bueno, también a ver, no, pues. A ver, venga con ella. Bueno, ¿por qué es eso tan solo? ¿Por qué están saliendo todos? A ver balazos a las 12. Adiós. ¿Y por eso se van? ¿Que nunca han visto aquí balazos? Sí, pero no como estos. A nadie le gusta que le metan un plomazo en la oscuridad. Estos tíos están locos. A ver. Barájamela despacio. ¿Y qué va a haber? Espérense, ya verán. Van a ser las 12. ¿Qué dices tú? ¿Nos quedamos? ¡Nos quedamos! ¡Ja, qué caray! Oh, my God.
Muchachos, muchachos, ya son las 12, ya es hora. Vamos a darle. Vamos a ver a quién le toca. Quiten las mesas. A ver, todos en rueda. A ver, háganlo un buen corte por ahí. Vale, tú, párate tantito. ¿Qué hay? ¿Quién va a aventar la pistola? ¿Tú? ¿Qué te estás pensando, Panzón? No, yo nada, sino que me parece más difícil que le toque el tiro al que la avienta. Échala pues tú, ándale. No, si tampoco quiero la ventaja. Dásela a Tiburcio. Eso, eso. Eso, que la tiene Tiburcio. Ándale pues, dásela. Sácala pues, yo la aviento. Aguarda tantito, ya se me olvidaba. Que apaguen la luz. A ver aquí, mozo. ¡Mozo! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Ve al apagador. ¡Vamos pronto! Cuando yo te diga, apagan la luz, ¿eh? Abrazados, que no quede hueco. Ahora, apágala. ¿Quién le tocó? ¿Prende la luz? Luz rápido. Anda, muchacho. Esa luz pronto. Ay. ¿Qué te pasó, Panzón? Te dije que era más fácil que me tocara a mí. Y a dos, Flaco. ¿Dónde te ha dado? Aquí, en la barriga. Ni hubo muerto. No, no. Lo más herido. Que haya muerto. No, no valió. No hubo muerto. Que le echen otra vez a ver si ahora sí. Oye, viejo. Oye, hermano. ¿Verdad que es mentira que le toca al más cobarde? Tú que me conoces, diles. Claro que es mentira, gordito. Si tú eres más valiente que muchos. Y todavía vas a vivir mucho tiempo. Vas a dar mucha guerra porque ese agujero se te cierra en dos semanas. Becerrillo, vete a buscar un doctor. Oye, hermano, yo creo que para salvajar allí es bastante. Ayúdame a poner orden. Bueno, ya, hombre. Cállense, hombre. Por favor, hombre. Silencio, silencio. Con uno basta. Y para que vean el miedo que tengo, fíjense cómo se muere un león de San Pablo. Ahora sí que fue al revés. Le tocó al más valiente. Y si alguien se ofende por esto que digo, que me lo reclame ahora mismo.
¡Arriba, muchacho! ¿No es que están tocando reunión? ¡Nos vamos para Zacatecas! Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Estás malo? Tengo un dolor aquí muy fuerte. Como si se me quisiera abrir la cabeza. A ver. Pero si no tienes nada, hombre, estás más fresco que una lechuga. Ándale, vámonos para la estación. Con el aire del camino te compones, ándale. Oiga, don Tiburcio. Yo. No es que yo quiera bajarme. Usted me conoce. Y yo con usted voy a donde se pinte. Pero, ¿no cree que ya es bastante? ¿Que ya es bastante qué? Pues nada, pero mire usted, éramos 6 cuando salimos. Y ahora quedamos 2. La revolución ya no tiene pierde. ¿Para qué seguimos aquí? ¿Para que nos maten mañana como a Máximo, o a Rodrigo, o a Espinosa? Mira, muchacho, ya sé lo que te pasa. Estás así por lo del panzón y es muy natural. No, don Tiburcio. Déjame hablar. ¿Tú crees que yo no lo he sentido? ¿Que no quiero darme de topes en la pared por haber consentido la estupidez esa de la cantina? Pero lo hecho ya no tiene remedio. Nosotros no podemos dejar la revolución, no podemos dejar al jefe. Pero si ya no nos necesitan, ahora que van a la cargada sobra gente. ¿No cree usted que hacemos más falta en San Pablo? Sobre todo usted. No, Becerrillo, no. La revolución no ha terminado todavía, apenas empieza. Ahora es cuando más nos necesitan. Mira, quítate esas tarugadas de la cabeza y piensa nomás una cosa. Eres de la escolta del jefe. Somos los dorados de Pancho Villa. ¿Vamos a dejarlo ahora en lo más duro de la pelea, en vísperas del ataque a Zacatecas? No puedo pensar bien. Me duele tanto la cabeza. Pero puede que tenga usted razón, don Tiburcio. Pues claro que la tengo. Y ándele, dese prisa, porque si no, no alcanzamos buen lugar en los carros. Ándele, y adentro los de San Pablo. ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva Villa! Así me gusta. Ándele, pues. Thank you.
Y ruedan los trenes. Bonita hora de venirme a avisar. Cuando ya estamos, como quien dice, en Zacatecas. Tenemos que atacar mañana. Sí, general. Pero es que hasta hace un rato me lo dijo el doctor. Me lleva la... No hay más que unos cuantos casos, general. Si obramos con rapidez, se puede conjurar el peligro. ¿Y entonces qué está usted haciendo ahí parado? Usted encárguese de eso. Sáquenme a todos los enfermos de los carros, ¿oyó? Hagan lo que quieran, pero que no se les vaya a pegar a los demás. Es que parece que uno de los atacados es su escolta, Miguel Ángel del Toro. ¿El Cerrillo? ¿De los Leones? Sí, mi general. Ah, que las hilachas. Bueno, pues no importa. Estamos en guerra y primero son los soldados. ¿Dónde está? En un furgón que tenemos cortado aquí en el escape. Bueno, anden, vayan. Anden, prisa. ¿Te sientes mejor, muchacho? Vaya. ¿Quién me llama? General Fierro quiere verte. Ahí voy. Al orden, mi general. ¿Sabes que tienes por ahí un enfermo? Sí, general, Miguel Ángel. ¿Te duelas? Creo que sí. ¿Y qué vas a hacer con él? Pues esperar que se cure. La viruela puede invadir el ejército, general. Si no se obra con energía, se pueden dar muchos casos. Bueno, ¿y qué quiere que hagamos? ¿Dejarlo tirado en mitad del llano como un perro? ¿Que no es hombre igual que nosotros? ¿Y mejor que muchos? Cálmate, Tiburcio, cálmate. El doctor dice que hay peligro que se le peguen las viruelas a los otros muchachos. Bueno, pues que lo cure. Tenemos elementos de hospital de sangre, pero no para curar esas enfermedades. Ahorita mismo voy a tomar una medida. ¿Dice usted, doctor, que hay peligro de que a todos nos den las viruelas? Indudablemente. General, estamos en campaña. Usted es el jefe. Ordene, pues, lo que debe de hacerse, que yo seré el primero que lo cumpla. ¿Qué hacemos? Todo debe desaparecer. Sus armas, sus ropas, sus cobijas... Él mismo. ¿Desaparecer? Lo entiendo. Es necesaria la cremación del cuerpo y de todos los objetos. ¿La cremación? Hay que incinerar el cuerpo. ¡Quemarlo, hombre! ¡Quemarlo! Así como está. ¿Vivo? Vivo o muerto, a mí qué me importa. Pero ya lo oíste, hay que quemarlo, y ahorita mismo. ¿Quemarlo? ¿Quemarlo vivo? ¿Pero se han vuelto ustedes locos? ¿Este es el pago a un soldado de la revolución? ¿Este es un ejército de hombres o una tropa de perros? No se me discute. La vida de un hombre no vale nada si es para salvarla de los demás. Y sobre todo, aquí mando yo. ¿Oíste? Padre, se obedezca la orden. Ahorita mismo vas quemándose con todo el trapos. Te doy 5 minutos. Si no lo haces tú, lo hará otro cualquiera. No faltaba más. Becerrillo.
Ya lo sabes. Dentro de 5 minutos no sale, le echan petróleo al carro y lo queman. Grosos, como si fueran a vivir 100 años. Ahí está, general. Ese es el carro donde hay viruela. Sí, mi general. El jefe. ¿Qué hicieron con Becerrillo? Allá está, mi general.
Que vayan saliendo los trenes. Este vagón se queda. ¿Y yo, general? Tú te quedas. ¿Me quedo? ¿No voy yo a pelear a Zacatecas? ¡No te me acerques! Aquí te quedas hasta que te mando yo a buscar. Está bueno, mi general. Vámonos. Está bien. Aquí se acabó. We'll be right back.